egun guztioi eta eskerrik asko gaurkoan agerraldi honetara etortzeagatik. Dakizuen bezala, gaurkoan hezkuntza lege berri bat lortzeko bidean, ito berri bat bizitzen ari gara. Gaur alderdi bakoitzak lege proiektuari egiten dizkigun ekarpenak jakingo ditugu. Gaur alderdi bakoitzak ze asmo duen lege honi dagokionean jakingo dugu. Gaur bukatzen dira interpretazioak, bukatzen dira adierazpen publikoak, eta gaur, behingoagatik, gaur argitasunez jakingo dugu alderdi bakoitzak zer nolako zuzenketak aurkezten dizkiogun eskuartean dugun lege proiektuari. Guk, Euskal Herria Bilduk, gure hitza bete dugu. Euskal Herria Bilduk, bere hitza bete du. 2022ko apirilaren 7an, akordio historiko bat lortu genuen legebiltzar honetan, hezkuntza akordioa. Hilabeteak pasa dira ordundik, gobernu kontseiluak lege proiektu bat helarazi zion legebiltzar honi, eta gaur lege proiektu hori hobetzeko aukera daukagu. Gure hitza bete dugu, Euskal Herria Bilduk, bere hitza bete du, eta hezkuntza akordioarekin fidelak izan gara. Hezkuntza akordioaren letra eta espiritua errespetatu ditugu, eta horren norabidean, hezkuntza akordioaren norabidean, zehaztasuna, definizioa eta argitasuna eman nahi diogu lege proiektuari. Hilabete luzez egon gara lanean, hilabete luzez egon gara dozenaka hezkuntza eragilerekin, euskalgintzako eragileekin, kulturgintzako eragileekin, eta baita hezkuntza sistema osatzen duten norbanako eta profesionalekin gure zuzenketak prestatzen. Horregatik, gaur esan dezakegu, hezkuntza akordioari fidelak izanik, eskuartean dugun lege proiektua hobetuko duten 146 zuzenketa partzial aurkeztuko dizkiola Euskal Herria Bilduk. Hezkuntza akordioan, gure hezkuntzaren oinarriak definitu bagenituen, hezkuntza lege honek oinarri horiek zehaztu eta arau bilakatu behar ditu. Aurkeztu ditugun 146 zuzenketa partzial hauek, gainera, adostasunerako abagune bat erraztu nahi dute, eta gure iritziz, hezkuntza komunitatearen eta euskal jendartearen nahia islatzen dute. Hau da, gaur Euskal Herria Bilduk egiten dugun ekarpena, badakigu legegintzaldi honetako legerik importantenaren aurrean gaudela, eta askotan esan dudan bezala, ez dugu aukera hau galtzen utziko. Eta laburrean bada ere, denbora izango dugulako gure 146 zuzenketa partzialen inguruan hitz egiteko, zuzenketa nagusienak nolabait laburtuko dizkizuet. Badakizue, askotan aipatu dugu, 5 bloke nagusietan banatu ditugula gure zuzenketak, eta hori dela eta, bueno, bakoitzeko titular nagusi bat edo helaraziko dizuet. Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoari dagokionean, iruditzen zaigu, lege honek, ondo definitu behar duela, ondo zehaztu behar duela, ikastetxe batek, izaera soziala aitortzeko eta ondorioz, diru laguntza publikoak jasotzeko, zer nolako baldintzak bete behar dituen, eta ondorioz horren zuzenketa bat planteatu dugu, eta baita, baldintza horiek betetzen ez dituen ikastetxe bati, zer gertatuko zaion ere, definitzen dugu zuzenketa bidez. Honekin, atal berri bat, atal oso bat sortzea planteatzen dugu, eta jatorrizko testuaren sistematika nolabait eraldatu dugu, hobetu dugu, benetan Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publiko hori ahalik eta hoberen definitua gelditu dadin. Hizkuntzen atalari dagokionean eta euskalduntzeari dagokionean, hezkuntza akordioan bezala, hezkuntza akordioan zehaztutako euskara ardatz duen marko eleaniztuna elikatzeko eta garatzeko, hainbat zuzenketa erroldatuko ditugu, eta besteak beste hizkuntza konplexutasun indizea sortzea proposatzen dugu. Dakizuen bezala, segregazioari aurre egiteko neurri bezala, hezkuntza konplexutasun indizea sortua dago, eta horren arabera definitzen da zer nolako zaurgarritasun maila dagoen ikastetxe baten eta inguru baten. Ondo, guk horri gehitzen diogu, egoera soziolinguistiko ezberdinak identifikatzeko, eta beraz, zaurgarritasun soziolinguistikoari aurre egiteko bitartekoa jartzeko, sortu dadila proposatzen dugu hizkuntza konplexutasun indizea. Hirugarrenik, inklusioari dagokionean, lege proiektu honetan gure zuzenketa bidez, inklusioaren aldeko autua
askoz ere gehiago definitzen dugu, eta gainera, orain arteko jatorri atzerritarra duten ikasleen inklusioa bermatzeko neurriez gain, bestelako begirada batekin, begirada integralago batekin, heltzen diogu sistema inklusiboaren aferari, eta besteak beste adibidez, ezgaitasuna duten ikasleen onurak ekarriko dituen legea definitzeko zuzenketak ere aurkeztu ditugu. Laugarrenik, ikastetxen autonomiari dagokionean ere, dakizuen bezala, lege proiektu honek nahi du ikastetxen autonomia horretan sakondu eta ikastetxe enpoderatuak nolabait sortu, eta horretarako kontratu programetan definizio zehatza egiten dugu. Nahi dugulako ekidin ikastetxeen arteko lehiakortasuna, kompetitibitate hori ekidin nahi dugu, eta beraz, ekitatea eta berrikuntzaren mesede jartzen ditugu kontratu programa horiek. Bosgarrenik, digitalizazioari heldu diogu, dakizuen bestela, eraldaketa digitalaren alde egiten dugu, etikoa eta auditagarria izango den eraldaketa digitala, eta horregatik, ikasleen ahalduntze digitalaren aldeko zuzenketak planteatu ditugu. Eta azkenik, aipatu genuen, hezkuntza lege honi falta zitzaiola zerbait, falta zitzaiola Euskal Herria. Eta horregatik, lehengo zuzenketa bezala, sartu dugu, zioen azalpenean doan, Euskal Herria, nazio gizaren aitortza, eta ondorioz, Euskal Herriak hezkuntza sistema propioa izateko duen eskubide horren aitortza. Hau ekilirateke, nolabait, 146 zuzenketa partzial horietan, ba, bueno, destakatuenak, edo azpimarragarrienak, deritzogun zuzenketak. Bueno, como decía en euskera, hoy es un nuevo hito en la ejecución, en la consecución de la nueva ley educativa, la nueva ley de educación, y hoy es un día para que cada partido exponga cuáles son las aportaciones que hace al proyecto de ley que tenemos entre manos en este Parlamento. Hoy sabremos cuáles son las intenciones de cada partido con respecto a esta ley. Hoy terminan las interpretaciones, hoy terminan las declaraciones públicas y hoy conoceremos con claridad cuáles son las intenciones que cada partido tiene con respecto al acuerdo educativo y la ley de educación. Nosotras, desde Euskal Herria Bildu, una vez más, hemos cumplido con nuestra palabra y somos fieles al acuerdo educativo. El pasado 7 de abril desde el 2022 alcanzamos un acuerdo histórico en este Parlamento. Han pasado meses desde aquel acuerdo, han pasado meses también desde que el Consejo de Gobierno nos diera a este Parlamento el proyecto de ley de educación, y hoy presentamos enmiendas para mejorar ese proyecto de ley. Decía que hemos cumplido nuestra palabra, somos coherentes con el acuerdo educativo y siendo fieles al espíritu y la letra, como muchas veces hemos dicho, vamos a desarrollar ese acuerdo educativo, ese proyecto de ley, para aportar precisión, definición y claridad a ese proyecto. Hemos estado trabajando durante muchos meses, hemos estado trabajando con la comunidad educativa, con Euskalgintza, con Kulturgintza, y hemos estado trabajando también con los profesionales y las profesionales del sistema educativo, y por ello hoy estamos en condiciones de decir que Euskal Herria Bildu, siendo fiel al acuerdo educativo, hemos realizado 146 enmiendas parciales que creemos que mejorarán el proyecto de ley. Si en el acuerdo educativo definimos las bases de nuestra educación, esta ley tiene que detallarlo y convertirlo en norma. Si con el acuerdo educativo definimos cuáles fueron las bases de nuestra educación, este proyecto de ley tiene que detallarlo y tiene que convertirlo en norma. Las 146 enmiendas parciales que Euskal Herria Bildu hemos presentado pretenden facilitar también la oportunidad de un consenso y reflejan en nuestra opinión lo que la amplia mayoría de la comunidad educativa y sociedad vasca demanda. Esta es la aportación que hacemos hoy desde Euskal Herria Bildu, diciendo también que sabemos que estamos ante la ley más importante de la legislatura y repitiendo una vez más que no vamos a dejar pasar esta oportunidad. Resumiendo muy brevemente cuáles son las 146 enmiendas parciales que hemos presentado, tendremos tiempo de hablar de todas y cada una de ellas.
Sí, voy a intentar daros un titular con, bueno, las seis más representativas de estas 146 que hemos registrado. La primera sería lo que se refiere al Servicio Vasco de Educación. Lo hemos dicho una y otra vez, el Servicio Vasco de Educación tiene que definir muy claramente cuáles son los requisitos, las condiciones que tienen que cumplir los centros para ser catalogados como centros de interés social y, por tanto, recibir ayudas públicas. Y, en consecuencia, hemos hecho una nueva definición del Servicio Vasco de Educación, definiendo esas condiciones y dándole una nueva sistemática, creando un apartado propio y exclusivo para el Servicio Público de Educación. En cuanto a la euskaldunización, lo que hemos hecho es, teniendo en cuenta el acuerdo educativo, desarrollar el marco plurilingüe que tiene el euskera como eje, definido, como digo, en el acuerdo educativo, y lo que hemos propuesto es crear un nuevo instrumento que hemos llamado el índice de complejidad lingüística. Como sabéis, para hacerle frente a la segregación ya está en marcha el índice de complejidad educativa, que tiene como objeto hacer del sistema educativo más inclusivo y hacerle frente a la segregación y poner encima de la mesa medidas en contra de la segregación. Bien, ese índice de complejidad educativa ya está en marcha. Pues nosotros y nosotras planteamos lo mismo con el euskera y crear un índice de complejidad lingüística que facilite a posteriori los objetivos que tendrán que cumplir todos los centros educativos. En tercer lugar, en cuanto a la inclusión del sistema educativo, desciframos más aún si cabe qué es la inclusión en este proyecto de ley y además creemos que lo hacemos más integral, ampliando la mirada. Y si hasta ahora poníamos el foco en el alumnado migrante, ahora, teniendo en cuenta también eso y desarrollándolo más, también abrimos esa mirada hacia la inclusión, por ejemplo, contemplando medidas a favor del alumnado con diferentes discapacidades. Cuarto, este proyecto de ley, también en el acuerdo, era muy importante la autonomía de los centros y, por tanto, queremos definir un instrumento ya reglado en el proyecto de ley, que es el de los contratos programa. Lo queremos definir mejor para evitar la competencia entre centros y la competitividad. Y por eso definimos que los contratos programa deberían de responder, sin lugar a dudas, a favor de la equidad y a favor de la innovación educativa, con esos dos objetivos principales. Y en cuanto a la digitalización, también ya sabéis que es uno de nuestros grandes bloques. En cuanto a la digitalización, proponemos una transformación digital que pueda ser auditable y ética, y para eso hemos hecho numerosas enmiendas para conseguir el empoderamiento digital de todo el alumnado. Y en último lugar, como sexto punto, ya dijimos en la valoración que hicimos del proyecto de ley que al proyecto de ley presentado en este Parlamento le faltaba una cosa, le faltaba pueblo, le faltaba Euskal Herria. Y por eso, como primera enmienda a este proyecto de ley, recogemos el derecho de Euskal Herria a ser nación y el derecho que Euskal Herria tiene a desarrollar su sistema educativo propio. Y bueno, hau izango litzateke apur bat, gure 146 zuzenketen nondik norakoa. Bai, koitzen, galderen tarte honetan, aipatu duzu hizkuntzari lotuta, hor dago korapilo nagusienetakoa, beste EAJ eta PSDen artean, zuk aipatu duzu marko eldean hitza garatzeko neurria jaso dituzuela eta fidelak. Hor badago tarterik hizkuntza ereduen aipamena jasotzeko. Guk oso zintzoak eta oso argiak gara hizkuntzei dagokionean. Hezkuntza akordioak euskera ardaz duen eredu marko eleaniztun baten inguruan hitz egiten zuen. Iragan irailean, audientzia publikoan jarri zen lehengo zirriborroan, euskera ardaz duen marko eleaniztun baten inguruan hitz egiten zen. Legebiltzarroni Jaurlaritzak helarazi zion lege proiektuan, euskera ardaz duen marko eleaniztunaren inguruan hitz egiten zen. Eta gure zuzenketak, euskera ardaz duen marko eleaniztuna hobetzeko eta garatzeko izango dira. Norbaitek hortik aldendu eta bestelako biderik hartu nahi badu, eurek azaldu beharko dute. Guk zintzotasunez eta arrotasunez esaten dugu, gure zuzenketak euskararen atalari dagokionan ere, hizkuntzaren atalari dagokionan ere, hezkuntza akordeari fidela zaizkiola, eta beraz gure hitza bete dugula.
cuentan PNV y PSE negociando la posibilidad de una enmienda que blinde el tema de los modelos lingüísticos en el proyecto de ley, o que al menos lo contemple. ¿Cómo interpretaría EH Bildu que se incorpore ese elemento en un texto que en el que inicialmente no se recogía? Nosotros con orgullo podemos decir que estamos siendo fieles también en nuestras enmiendas a lo pactado en el acuerdo educativo. El acuerdo educativo tuvo más del 90% del respaldo de este Parlamento, por tanto, un sostengo bastante amplio de toda la sociedad, y creemos que a eso tenemos que ser fieles y eso es lo que hay que respetar. Mirando un poco atrás y haciendo una lectura histórica, el acuerdo educativo hablaba de un marco plurilingüe con el euskera como eje. De eso hablaba. El primer borrador de ley que se puso en audiencia pública en septiembre hablaba de un marco plurilingüe con el euskera como eje. Y el proyecto de ley que el gobierno vasco remitió a este Parlamento hablaba también de un marco plurilingüe con el euskera como eje. Si hay alguien que tiene la tentación de alejarse de lo hasta ahora acordado, tendrá que explicar por qué. Y nosotros no entenderíamos por qué cosas que hasta ahora no han aparecido en los textos que se han hecho públicos y se han acordado podrían aparecer. Pero todavía no sabemos cuáles son las enmiendas que van a presentar el resto de partidos y tendremos que esperar a las 12 del mediodía para saberlo. ¿Eta ereduena zioetan edo asalduko baliz onartzeko zenukete? Erantzun berdina. Orain, argitasunez ikusiko da alderdi bakoitzak zer nolako zuzenketak egingo dizkion eta zer nolako norabidea eman nahi dion hezkuntza akordioari. Guk, errepikatzen dut, arrotasunez esaten dugu, gure zuzenketa guztiak, inork ezingo du esan, gure zuzenketa guztiak ez doa zela hezkuntza akordioaren norabidean. 146 zuzenketa, hezkuntza akordioaren norabidean doa zen, 146 zuzenketa gaur, eguerdiko 12:00 jakingo dugu, gainontzeko alderdiek hezkuntza akordioaren norabidea jarraituko duten eta koherente izango diren egindako bi urtetako ibilbide honekin, edo ez, guk aipatu dezakegun bakarra gaur-gaurko da, Euskal Herria Bildu koherente dela azken bi urteetan adostu dugun guztiarekin. Bueno, besterik ez badago, beste txanda.